bienvenidos a esta primera parte de un programa especial que hemos preparado para vivir juntos la fiesta grande del Agua Azteca, la celebración de Día de Muertos 2020. Este año nos ha tocado vivir una terrible pandemia y esto nos ha obligado a adaptarnos a una nueva normalidad para llevar a cabo nuestras actividades. Por esta razón, nuestra celebración será un poco diferente, más íntima, desde el corazón de nuestros hogares y preservando siempre nuestras tradiciones. Los invito a que me acompañen a este recorrido en donde podremos admirar el gran trabajo que realizan los artesanos panuquenses en la elaboración de las máscaras y su significado. ¡Comenzamos! En la Huasteca, la festividad de Día de Muertos inicia con la colocación de la primera ofrenda, el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, que de acuerdo a las creencias de la población mestiza, es la fecha en la que se abren las puertas del cielo y se pide permiso para que los difuntos visiten los hogares y convivan con sus familiares. Sin embargo, para los artesanos, los preparativos para vivir la celebración comienzan mucho antes. El indicado va que la juventud, ¿no?, al bailador recurre ya a hacer su máscara. Bueno, es a partir de lo que es marzo, mayo, junio, pero ya las fechas que más nos saturamos, ¿verdad?, de esta manera es a partir de junio. Sí, verdad, sí hay muchas cosas, ¿verdad?, referente a lo que es primero la elaboración de una máscara, ¿no? A veces la pregunta es el por qué. Yo a veces en las noches me digo, bueno, ¿por qué? ¿De dónde me nació? ¿Cómo fue que yo empecé esta creatividad o esto? ¿Por qué? Entonces me echo mi memoria atrás y recuerdo mi primera máscara. Bueno, yo bailaba y decía yo, bueno, ¿yo a quién le bailo? Claro, traía en la mente que yo le bailaba a los difuntos. Pero decía yo, no, pues mi papá ya está bajo tierra, ¿no? Entonces agarro yo un trozo de madera y me empiezo así, va pues la mente, ¿no? Me empiezo a trabajar y empiezo a recordar a mi papá. Y pues sobre él me basé, no me quedó al 100%, ¿va? Pero bueno, la iniciativa la hice. Y ya de ahí, pues bueno, yo vi la necesidad, ¿no?, de muchos jóvenes, o en ese entonces adultos, ¿verdad? Que pues bailábamos con máscara de plástico, de hule. Y vi la necesidad, ¿verdad?, no tanto por un concurso, ¿verdad?, sino por representar a una persona. Porque en aquellos años, pues bueno, las de plástico pues eran de lobo, o sea, máscaras que a veces no venían a lo que era la tradición, pero la finalidad era cubrirnos el rostro. Pues un día empezamos así como que jugando, andábamos trabajando en medio de la obra, y un amigo nos regaló un pedazo de madera. Y pues como esa madera la ocupamos para llevárselas a las personas que nos trabajaban en Tempoal, no, pues ya empezamos ahí como que a hacer una máscara y cuanta cosa. Y pues nos echamos como 15 días en terminar esa máscara cuadradísima. No le quedaba a nadie, pero de ahí nos surgió la idea de nosotros. Bendito Dios, todo el año tenemos trabajo. Y yo pues de plano ya me dedico a esto. Todo el año tenemos aquí nos verás hasta las 10, 11, desde el 5, 10 de enero, hasta como el 20 de diciembre, creo que ya le paramos, porque ya a veces ya se cansa uno, pero pues sí, es lo que nos gusta. La verdad, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho mi trabajo y pues lo que es la tradición de Día de Muertos. Más o menos en el 2012, iba en la secundaria, yo quería una máscara y no, pues aquí no conocía a nadie que hiciera máscaras. Y ya mi mamá, un maestro de aquí, él lo conocía, que él traía máscaras de Tempoal y me encargó una. Y ya la compré y ya estuve viéndola y pues me entró curiosidad de cómo se hacía. Y conseguí un pedazo de madera y pues con un cuchillo empecé a tallarla. Ahí la tengo, la primera que hice.
y ya después de ahí empecé y nada más hacerlas para mí. Después un maestro de ahí del Cebetis me encargó una máscara y se la hice, ya también es mi cliente, cada año me encarga máscaras. Y de ahí empecé a venderlas, pero yo nada más las hacía para mí las máscaras. Ahorita la más difícil que sí, pues me aventé a hacerla, es un rostro. Yo nomás llevé una máscara ahí con él a hacerle hoyos, a perforarlo para ponerle el hilo para ponérsela. Y a un señor, un licenciado, que él, Carlos Vadillo, me dijo que si podía hacer su cara y yo, pues, yo pensé que me decía de broma y pues ya después me dijo, no, pues cuánto, y ya le dijo. Y me dijo, no, sí lo va a querer, y ya, pues ahí estuve viendo cómo hacerlo, pero pues sí, la saqué. Yo, bueno, yo al menos, yo ya llevo en mente, ¿no?, lo que voy a hacer. Entonces, de esta manera, hago el trazo. No, a veces hay trazos que no coinciden más, son otro tipo de trazo. Entonces, de aquí le digo, de este pasamos a este. Y de este, ¿verdad?, pues bueno, ya empezamos a lo que es este. Pues decía, son uno, dos, tres. Y la madera rústica, bueno, pues mira, ahí está el trozo. De hecho, ya cumplimos 6 años de que empezamos a hacer máscaras y sí, pues trabajar en la madera, lo que es cedro, pemuche. Y pues otras cosillas que hacemos aquí, llaveros. Ya empezamos a pintar ahorita y eso no lo hacía. Bueno, yo no lo hacía, lo hacía otras personas. Sí, pero ya, o sea, hoy exactamente son 6 años ya que tenemos en esto. Sí, batallamos y pues, muy, muy grande, no trabajábamos lo que es perfilado ni nada, pues no sabíamos. De hecho, no teníamos casi herramientas. Y me acerqué a una persona de Tempoal, fue la que me empezó a ayudar, pues, y a lo que es pues decirme los detalles de los ojos y todo lo que viene siendo las máscaras. Ya tenemos 24 años con esto y primero 22 bailando. Y pues yo siempre me baso lo tradicional, casi si te das cuenta, los trajes de nosotros o los cuadros llevan lo que son calaveras, payasos, vaqueros, casi siempre repetimos máscara, obviamente la modificamos, ¿no? Pero le buscamos trajes diferentes y que sean, o sea, mejores. Pero siempre, pues, la verdad, siempre nos vamos a lo que es lo tradicional. Pues igual yo cuando empecé no conocía artesanos, ya después me dijeron de uno nada más que conocí aquí, que es Clemente. Era el único que conocía de Pánuco. Ya después de que yo ya había empezado, pero no, nunca me arrimé a querer aprender más. Yo lo que sé lo he aprendido aquí yo solo. Pero igual si alguien gusta aquí se puede acercar y ya yo le explico cómo hacerlo. En Pánuco, la tradición de elaborar las máscaras de Día de Muertos ha ido creciendo con los años, permitiendo así que la mayoría de las comparsas cuenten con sus propios artesanos, quienes poco a poco se han ganado el reconocimiento y han hecho que su trabajo sea conocido en la región. Sí, le estoy trabajando lo que es a gente de Querétaro, de México. De hecho, mandé una hace poco a un museo, algo así, ¿no? Que es ahí en México, no recuerdo muy bien cómo se llama ese, pero de hecho eso nomás iba a estar de exhibición ahí. Y sí, pues gente de Tampico Alto, el mismo Tempoal, tengo trabajo de allá de ellos. Y pues se siente bien, va, porque pues ahí es la cuna, por así decirlo, y pues que una persona ya le guste el trabajo de nosotros aquí, los de Pánuco, pues. Sí, se siente bien, ¿no? Oh, aquí vienen jóvenes, vienen niños, muchachos, y sí, pues ahora pónganse ahí, denle vida a un palo. Y eso me motiva a mí, o sea, si nace otro, pues qué bueno. ¿Por qué? Porque pues yo ya, como quien dice, pues yo ya voy de salida. ¿Cuántos años? No lo sé, ¿verdad? Pero si nace otro, qué bueno. A mí me da mucho gusto, porque es una tradición que tiene que seguir. La tradición no muere, o sea. Y eso es lo que da, lo que pues a mí me conmueve, ¿verdad? La idea de hacer los cuernos, admito que la idea nunca fue mía, nunca se me pasó por la mente. Sino que un día me regalaron unos cuernos para una máscara
y yo se los mandé, le mandé la foto a mi amigo Luis, y esa foto, él me dijo que, yo le dije que estaban, que los cuernos eran pura máscara, pero él me dijo que estaban mejor para hacer un cuerno, para pitar. En ese entonces todavía no tenía, no sabía hacerlo, no tenía nada ni la noción, pero con un exacto y con todo el sentimiento, va, la hice. Admito que la primera boquilla no me quedó bien, no sonaba bien el cuerno. Tengo aproximadamente un año y medio que empecé a trabajar los cuernos para los vaqueros. Si el cuerno se hace de una sola pieza, de un solo cuerno que esté grande y haga la boquilla, el cuerno va a sonar mejor que un cuerno de estos, que es un cuerno empatado. Este cuerno suena bien, yo la verdad no sé sonarlos, pero los hago, los sueno, pero no les saco las notas como es, como los vaqueros. Voy a la comparsa donde yo bailo, que es la comparsa de ustedes, la comparsa Morelos y Pavón. Voy con mi amigo Javier a que él me los cale y me diga que están bien, va. Ya hasta ahorita, de este en adelante, ya la boquilla ya la tengo, va, ya es mi molde, ya tengo la boquilla, ya la hice, ya no me preocupo por eso. Ya ahora lo que me preocupo es, pues ya nada más es de ir haciendo cuernos. Y yo me dedico a pintar y a lijar y a hacer los cuernos ahorita en adelante, va. Lo que sí les invito, va, pues es que las máscaras no las elaboro yo, las máscaras las elabora mi amigo Luis Ramírez. Los invito también a seguirlo en su página, Taller de Máscaras La Alegría. Él es quien fabrica las máscaras. Estas máscaras son mías, pero él es el diseñador. ¿Cuál es la máscara que sientes tú que te ha caracterizado más por el trabajo que tú realizas? Está difícil. Pero la máscara que más a mí en lo personal me gusta es esta de mi abuelo. Esta sí es de la que... Yo le hice nada en la memoria de mi abuelito. Y pues, aparte del sentimiento, pues sí le dediqué como que más trabajo, más tiempo. Y pues, con esta me quedo. Y la de mi abuelo obviamente, pero esta como que sentí que estuvo más difícil y pues más... Le metí más empeño a esto. Más empeño, más sentimiento. Sí, mucho, demasiado. Así como a mí me abrieron las puertas, ¿no? Puedo nombrar a la persona, mi compadre Oscar Chavar Díaz de Tempón, que él pues me tendió la mano cuando yo la verdad pues no sabía nada. Igual yo, él siempre me dijo que cuando yo fuera bueno, o sea, o ya supiera poquito, que le ayudara a la gente, pues si tenían ganas que le dijera que, porque pues esto es de todos, y pues obviamente van a aprender, pero pues, la gente como quiera se queda con el trabajo de cada artesano. Y pues sí, el que guste venir aquí tiene su casa. Y... Pues a mí me da gusto, ¿no? Cuando un muchachito, no sé, vamos a hablar de 7, 8, 9, 10, hasta 12 años, ya empieza a querer elaborar su propia máscara, ¿no? Y eso, le digo, me recuerda a mí cuando yo me inicié. Y qué bueno, ¿no? Motivarlos. Esto es para que no se pierda esta tradición, tanto como la tradición de bailar, y también la tradición de que sigan habiendo nuevos artesanos. De esta manera hemos conocido un poco del gran trabajo que realizan nuestros artesanos panuquenses para vivir la celebración del Día de Muertos. Pero también queremos conocer cómo celebran ustedes allá en casita esta tradición. Los invitamos a que nos manden sus videos a la dirección que les dejaremos aquí y nos muestren cómo se vive en sus hogares esta festividad. Los estaremos compartiendo el próximo 2 de noviembre en una cápsula especial que podrán ver a través de nuestras redes sociales. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición.